tiren de la cadena, señora. Se saben secretos con un simple... Creo que todo está bien. Les dejo que lo piensen. Estaré fuera. Gracias, señor Butters. La cisterna funciona. ¿Qué opinas? Es más caro, pero... Está cerca de la universidad. Y el dormitorio es grande. Sí, solo hay uno. Es un gran cambio. Podemos volver de visita. Los cumpleaños. Podemos volver de visita siempre que quieras. Bien, adelante. Preparada, dime que lo estoy, ¿vale? ¿Llamo a Butters? Sí. Aquí estaremos muy bien. Señor Butters, mi esposa está de acuerdo, pero yo tengo algunas dudas. Nos irá bien. No, no, Einstein. En el cuarto de baño. Pone cuarto de baño por todas partes. Es allí, junto al váter. Gracias. Es un piso genial, hermana. Es el mejor error que he cometido en mi vida. Fíjate en la hermanita. Hola. Y ahora, a currar, chicos. Señor Shaw, ¿le gusta ver a la vecinita? Soy astrónomo. Entiendo. Busca cuerpos celestiales. Sí, claro. Astrónomo, ¿eh? A mi vieja le encanta esto. Ella es cáncer. Seguro que sí. Oye, lo siento. No quería incomodarte. Ah, está bien. Las mujeres siempre me enseñan el pecho. Así que, ¿te mudas aquí? Ayudo a mi hermana y su marido. Esto les gustará. El edificio está muy bien. Me alegro. Así vendré a visitarlos más a menudo. Soy Cristina. Will Taylor. Hola. Es un placer, pero me llaman Ty. ¿Ty? Sí, como Tiger Woods. ¿Tiene un buen golpe? Lo cierto es que no juego al golf. Aprende y un día quizá juegues conmigo. Vale. Encantada, Ty. Lo mismo digo. Oh, joder. Tenga cuidado. Lo siento. ¿Estás bien? Sí. ¿Eres tú?
huimos de ti. ¡No me mientas! ¡Ven aquí, Rose! ¡No! ¡Por favor! Paul. Hey, marmota, ¿cómo estás? Bien. Los vecinos están discutiendo. Muy bien. ¿Y si hiciéramos algo? Por supuesto. Desayunar. ¡Voilà! ¿Y si tienen hijos? Les darán cereales. Paul. Lo mejor de vivir en la gran ciudad es que no tenemos por qué implicarnos cuando no hay nada en lo que implicarse. ¿Llevas corbata? Sí. El decano me presentará a los miembros del claustro. Es una especie de farsa. ¿Qué tal estoy? Es como si fueras disfrazado. Es lo que los profesores adjuntos modernos llevan esta temporada. ¿Ah, sí? Después de clase tendrás que quedarte en el aula de castigo. No te pases con los críos, ¿eh? Ah, ten cuidado en el baño. Se ha roto el espejo. Lo siento. ¿Visto? Bacon, bacon, ¿dónde está el bacon? Detrás de la mantequilla. Listillo. Y yo a ti. Ah, y he dejado otra cosa para ti. ¿Podrías volver a utilizarla? Paul. Es un placer. Bienvenido. No sé si podré. ¿Cómo que no? Me dijiste que sí, no puedes hacerme eso. ¿Hasta qué hora estarás? No lo sé, pero llámame. ¿Has hecho el trabajo de historia? Sí. ¿Quieres verlo? Eres una empollina. ¿Profesor Paul? ¿Es el astrónomo? Sí. Intento encontrar mi despacho. Me han dado este plano, pero es casi... Siempre le gastan una broma a todos los nuevos. El 1516. Es por aquí. Vamos. Soy Simón Valencia. He llegado tarde a su presentación. Bueno, lo cierto es que nadie me ha dicho que estaba aquí. Bien, es un placer. Así que astronomía, fascinante. Yo tengo antropología, teología comparada, folclore y mitología. Tienes todas las locas logías. Sí, sí, tiene gracia. Perdón. ¿Estás pensando en añadir astronomía? ¿Debería? Podría ayudarme con mi trabajo. Metodología astrológica contemporánea. Además, astrónomos y astrólogos defienden lo mismo. ¿Eso crees? Sí, claro. Intentar ver la cara de Dios en las estrellas. De modo que solo somos unos millones. Sí, tiene gracia. Está por aquí. Ah, pues... Bien, gracias, Simón. Ha sido un placer. Gracias, profesor. Lo mismo digo. ¿No tienes que ir a clase? No soy alumno, soy el agregado Simón. Doy todas las locas logías. Compartimos despacho. En antropología no tenían más espacio y me metieron aquí. Profesor Paul, ¿quiere compartir coche? Disculpe. La he visto. Además de seguirme por la calle, ¿tiene que acosarme en mi casa? Señorita Carver, no la está acosando. No recuerdo hablar con usted, Tyler. A su edad no me sorprende.
Tengo 32. Será en años perrunos. Lo siento, no le sacaba fotos, no sé quién es. Es Vanessa Carver. Antaño fue actriz y ahora es la diva del vecindario. No quería ofenderla. Acabamos de mudarnos aquí. Soy... aficionada. Butters podría limpiar el edificio. No debería hablar así, patitas de araña. Patanes. Participaba en una de esas teleseries de las de sexo y escándalos. Va haciendo amigos, ¿eh? Sí. Me parece que está a tan solo un paso de morir ahogada en su propio vómito. Oh, vaya. Will Tyler. Brillo. Conocí a tu hermana. ¿En serio? Y tú debes de ser el de todos me llaman Ty. ¿Mm? Querrás causarme una buena impresión, ¿no? Tengo algo para ti. Vamos. Dime, Brin, ¿siempre tomas fotos cuando cambias de piso? Bueno, sí. A veces sí. Es que suelo hacerlo. Así dominas el espacio. Lo controlas. Muy lista. ¿A qué te dedicas? Estoy en Klein, en la Enos. ¿Abogado? No, no, inversiones. Soy analista de valores. Monitorizo la bolsa de Singapur, que es una forma elegante de decir que me ha tocado hacer el turno de noche. ¿Las has hecho tú? Sí, son de hace años. Espero que tengas más. Creo que sí. ¿Puedes coger la caja? En blanco y negro. ¿Te gusta hacerlo a la antigua usanza? Es una buena forma de ver el mundo. Oh, aquí está. ¿Cómo la has llamado? Patitas de araña. Patitas de araña. ¿Qué es eso? No lo sé. Tal vez una sombra de las máquinas. No, eso es un brazo. Y la cara es un... Oh, no. Es un niño. Ni hablar. El señor malvado ha entrado por aquí para robar alguna radio. En un edificio de esta calle limpiaron todos los coches sin dejar ningún rastro. La arreglaré inmediatamente y pondré otra cadena. Bien. Señor, ¿usted o su esposa querrían añadir algo? No estamos casados. ¿En serio? Lo siento.
Me gustaría irme a mi apartamento. La acompaño. La gloria para el héroe. El victorioso. La gloria para el victorioso. Ah. No se llama Victorio, sino Paul. Al tercero, por favor. Seguro que la policía lo encuentra. Se nota que es nuevo en la ciudad. ¿Se encuentra bien? Sí. Nada que no solucione un baño caliente. Gracias. Disculpe. ¿Cómo se llama? Vanessa Carver. Paul Shaw. Encantada, Paul Shaw. Estoy aquí. ¿Has hecho fotos? Sí, unas cuantas. Nada importante. ¿Cómo te ha ido? Ha sido una gran idea. En eso tienes mucha razón. Dime, ¿es guapa? ¿Quién? ¿Quién? Tu damisela en apuros. ¿Era guapa? No, es una bruja. Calva, tres dientes. Qué mal dientes. Tenía un ojo justo en el centro de la frente. Es lo que más me gusta de ti. Hoy he conocido al amigo de Cristina, Will Tyler. Es guapo. Deberían enamorarse y tener hijos. ¿Y Cristina qué opina? Le encanta. Me ha salvado de una zorra esta mañana en la entrada. Vanessa. ¿Vanessa? Sí, era modelo o actriz o algo así. Bueno, háblame de esa mujer que has salvado. ¿Quién era? Creo que ni siquiera me he dicho su nombre. ¡Dani! 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 ¡Dani, Dani! Concentraos, señoritas. Bien. Sonreíd. Cuida las puntas. Muy bien. Sí,
Eso es. Y ahora, gira. Barbilla. Los chicos lo llaman surf del ascensor. Se suben al techo del ascensor y saltan de uno a otro. ¿Y sus padres? ¿Dónde están sus padres? ¿Están borrachos, drogados? Esto es peligroso. Oye, mira las fotos. No. No, mira, no. El chico. No es Daniel. Brin, no es Daniel. Sé que no es Daniel. ¿Crees que se trata de eso? ¿No es así? No. Está bien, Brin, vale. Está bien. Vuelvo a tener pesadillas. ¿Se lo has dicho a Paul? No, está liado. Dos clases a la semana como asignatura optativa de apoyo en ciencias. Hace 3 años hubiera podido elegir la plaza que hubiera querido. ¿Él te hace sentir culpable? No, no lo hace. En absoluto. Profesor Paul, traiga donuts. Puede quedarse los glaseados. ¿Quién? ¿El señor Shaw? Sí, soy Paul Shaw. Brin, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Sí, estoy bien. Soy la agente Krasik, el agente Ford. Señor Shaw, ha creído escuchar una agresión. He visto al niño entrar corriendo. He escuchado cómo le daban una paliza. Y no nos abren. No puedo... No lo entiende, señora Shaw. Por favor, Butters. Señor Butters, ¿no podría abrir la puerta? Agentes de policía. ¿Le he visto entrar aquí, Paul? Hace meses que no hay nadie. Esto está vacío. Puede que se hayan ido mientras llegaban ustedes. ¿Cómo han entrado? ¿Cambió la cerradura cada vez que se va un inquilino o guardó las llaves en la caja fuerte, en el sótano? ¿Quién vivía aquí? La familia Nash. Se fueron hace 6 meses. ¿Por qué? Hubo un accidente. Su hijo Ronnie jugaba en... ¿En el ascensor? Ronnie cayó, resbaló. Fue horrible. Le vi, Paul. ¿Cuántas clases de champú necesita el mundo? ¿Sabes? No subestimes la importancia de un buen champú. Un bote dura semanas, más que algunas relaciones. No quiero comprometerme. ¿Y qué es lo más importante para ti? ¿Te gusta el pelo liso? ¿Con volumen? Un poco de volumen nunca sobra. Los hombres prefieren los anticaspa. ¿Y los que no hacen llorar? ¿El señor sensible? A ver... Este, para ti no. Equilibrado, afrutado. ¿Qué tal este? Perk. Una elección excelente.
¿Qué haces en este barrio? ¿Siguiéndome? Iba de camino a mi trabajo. Oh, Brin me dijo que eras el nocturno de la banca. ¿Tiene que ser divertido? Sí, lo era, aunque quisiera tener más vida íntima. Tal vez pueda solucionar eso. Señor Geri, caja 1. ¿Y tu cesta? Señor Geri, caja 1. Iré a buscar una. O te acompaño hasta tu coche. Brin. Hola, Paul. Voy para allá. Atención. Un 284 cerca de Perth. ¿Alguna unidad disponible? Aquí 72. Sí, ¿no crees que hay algo raro, Bobby? Siempre lo hay en una falsa alarma. ¿Por qué? Intuición. A esa mujer le pasa algo que no sabemos. Olvídalo, chica. Ya sabes lo que pasó. Confía en mí, haz caso al psiquiatra. ¿Qué han dicho los polis? Nada en especial. Solo insinuaciones. ¿Y les has dicho que estaba en tratamiento? Sí, como lo están las tres cuartas partes de la ciudad, según la mujer policía. Zorra. El encargado del edificio ha suavizado el tema. Brin dice que te enseñó las fotos del niño. Sí, le dije que las tirara. No quise alentarla. ¿Te ha dicho que han vuelto las pesadillas? Amigo, una foto más. ¡Mamá, me perderé los tiros! Una para el álbum. Sonríe. Eso es. Mira el cielo. Para papá. ¡Mamá! Me perderé los tiros. Eso es. ¡Bien! Ya puedes ir. ¡Mírame, mamá! ¡Mírame! Sí, cielo. Ahora yo. Solo puedes tirar una vez. No es un sueño. Eres Ronnie Nash, ¿verdad?
¿Qué ocurre? Ha sido un sueño. ¿Todo? No he visto nada. ¿Crees que todo ha sido un sueño? No, tal vez hubiera un chico en el ascensor. Solo creo que lo estás mezclando con tus otros sentimientos. No, lo entiendo. Y recuerdo cuando Dani desapareció, no dejabas de oírle llorar, destrozaste la casa y le diste un susto de muerte a aquel niño del centro comercial. Creía que era Dani, creía. Se parecía tanto a él. Se parecía mucho, Paul. No, Brin, no se parecía. No se parecía a Dani. La doctora Kirk nos dijo que no nos sintiéramos culpables por habernos ido. Y quiero que mañana la llames para ver si puede recomendarte a alguien aquí en la ciudad. Brin, perdimos a nuestro hijo. Perdimos a Dani. Y por eso casi te pierdo a ti. Y no dejaré que eso ocurra. No lo voy a permitir. ¿Lo entiendes? Es que tengo miedo. ¿Pero de qué? No lo vigilé bien, era responsabilidad mía. Tengo miedo de que Dani me odie. Dios, no me odies, por favor. Oh, por favor, no me odies, Dani. No me odies, por favor. No te odio, amor mío. No puede odiarte. Dios mío. Rescatarme se ha convertido en un hábito para ti. Qué galante. Soy nuevo en la ciudad. ¿A dónde te llevo? ¿Qué te parece Colorado? Hace una eternidad que no esquío. Lo siento, no sé esquiar. Oh, me conformaré con el centro. Tendría que poner en su sitio a mi agente. ¿Qué te ha hecho? Me conseguí un papel de madre de un adolescente. ¿Y tengo aspecto de ser la madre de un adolescente? ¿Qué tienes? ¿30? ¿31? Eres un hombre realmente perspicaz. Los astrónomos solemos serlo. Tendré que volver a besarte. Odio tener razón. No la tienes. Informe policial del condado de Bernalillo. ¿De dónde ha salido? Aún tengo amigos en el departamento. ¿Recuerdas a nuestra amiga Brinshaw? Tiene un pasado. Tenía un hijo. ¿Tenía? Sí, desapareció en Halloween hará 3 años. Presumiblemente ahogado, pero no lo encontraron. Lo lamento por ella, pero... ¿Y qué? Que ahora nos llama denunciando el presunto maltrato de un niño que resulta que también está muerto. Tiene mala conciencia. Chica... No sigas. ¿Que no haga mi trabajo? Ya no eres inspectora. Por algo perdiste tu puesto. Algo huele mal en este caso. Si te equivocas, sufrirá otra familia. Y ya no podrías vivir con eso.
¿Dónde te escondes? Oh, ¿sí es la señora loca? Las noticias vuelan. Sí, la gente tiene que distraerse con algo. ¿Y bien? ¿Estás loca? Como una cabra. Loca, chiflada, no lo dudes. Creo que la locura está subestimada. Gracias. Pasa. Necesito un favor, Will. ¿Y le hablarás bien de mí a tu hermana? Sí. Señor Butters, ha vuelto a pasar. ¿Ha movido la pieza? Oh, sí, movido, sacudido, incluso le he bailado como en Dirty Dancing. Bueno, vamos a arreglar ese váter antes de que le cause más sufrimientos. Señor Nash, me llamo Brinshaw. Vivo en los apartamentos Beacon. Y... ¡Señor Nash! ¡Señor Nash! ¡Señor Nash! Señor Nash... Lamento presentarme así, pero quisiera hacerle un par de preguntas sobre Ronnie. ¿Sabía lo del juego, lo del ascensor? Tenemos una inquilina que dice haber oído gritos procedentes de su apartamento y también golpes, como si alguien pegara a otra persona. Y tengo que saber... Señor Nash... Señor Nash, solo quiero saberlo. ¿Le pegaba al niño? ¿Ronnie huía de usted, señor Nash? ¿Es eso lo que hacía en el ascensor? Tengo que saberlo. ¿Qué hacía su hijo en el hueco del ascensor? ¡Señor Nash! Le he dicho a la policía que estaba preocupada por una amiga que vivía allí. Acudirán, ¿verdad? ¿Lo harán? Sí, claro que sí. ¿Quieres que llame a Cristina o a Paul? No, por favor, no tengo... Tampoco sabría explicárselo a ellos. Dios, morir tan solo. Ya ha muerto la familia entera. ¿Cómo? ¿Toda la familia? Hijo, padre, madre... Todos muertos. No, el padre de Ronnie está allí. Bryn, no bromees.
Iba a bromear, Will. Él me abrió. No sé a dónde se fue ni cómo... Salió del cuarto de baño. Gymnas está muerto. Ocurrió aquí. A la semana de morir su hijo, Nash fue al costurero de su esposa y cogió unas tijeras, quitó el tornillo que une las dos mitades y con una de las dos se cortó el cuello. No es posible. Gracias, teniente. Después de lo ocurrido, el teniente adoptó los apartamentos Beacon. Es un buen lugar. La gente viene, se queda y vive su vida aquí. La mayoría. Sí, la mayoría. No me equivoco. Esta vez no. ¡Correo, profesor Paul! ¿Fiesta de ciencias con alumnos? Celebran una cada curso. Proporciona a alumnos y profesores la oportunidad de pasar un rato embarazoso juntos. ¿De Halloween? Sí, eso es lo único bueno. ¿Por qué es una tradición? No, las mujeres se disfrazan. Están buenas. Eso dicen. Brin odia Halloween. Sé que esto es... Que todo vuelva a la normalidad. Pero lo siento. Estás muy guapo. Hermana. Refuerzos. Oye, estás radiante. Gracias por invitarme. Un disfraz interesante para un analista. Le dijo el científico ilusionista. Ven. ¿Qué? Es verdad lo que dicen de las mujeres disfrazadas. Dieron el equipo y estaban... Aquí tienes. Bueno, el campus es genial, salvo el aparcamiento, ¿no? Sí, sí.
cielo. Gracias, guapa. No hay de qué. Observa. Y salí allí con una especie de escudo y una espada que solo se consigue. Creo que voy a rescatarlos. Oh, no, 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 no. Tú quédate aquí y haz la pelota. Ya me ocupo yo. ¿Seguro? Claro, abracadabra. Exacto, todo es cíclico. La tierra y el sol, la sangre en el cuerpo, el agua se evapora, llueve y volvemos a empezar. ¿Qué paciencia tenemos con él? Siendo así en la física, ¿por qué no en la parapsicología? ¿Como lo sobrenatural? No, 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 todo pertenece al mundo natural. No hay nada sobrenatural, algo sobrenormal tal vez. Morimos y nos convertimos en conciencia. ¿Fantasmas? Más bien espíritus. Almas con predisposición teológica. Ellos ocupan ciclos diferentes. Mientras seguís hablando, yo voy a buscar manzanas. Soy un grosero. Quizá algo entusiasta. Eso es todo. Profesor Valencia, Brinshaw. Tendría que haberla reconocido por la foto de la mesa. Él siempre la mira. ¿Ah, sí? Ha dicho que los fantasmas ocupan un ciclo más pequeño. ¿Usted cree en ellos? Creo que es algo cuestionable. ¿Por qué? ¿Y los ha visto los dos? Al niño varias veces. Al padre una. ¿En casa de la madre? Sí, y fue raro. Había tijeras colgadas en la pared. ¿Tijeras abiertas? ¿Así? Sí, así. Es una cruz para alejar a los espíritus. Pues no dio resultado. Es un símbolo de fe. Si hay más de una, no tienes fe. Creo que el niño reclamaba la ayuda de su madre y el padre les siguió. Por lo que me dice usted, Nash dominó la vida de su hijo. Su espíritu puede estar dominándole. ¿Cree todo lo que le he dicho? ¿Miente? Quizá esté trastornada. Un trastorno causa cambios en el cerebro. ¿Los fantasmas son un síntoma o el hecho de estar trastornada la acerca a ellos? Quiero liberar al chico. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque es un niño asustado y perdido. El padre no. Los suicidas son muy peligrosos. Hay mucha rabia. Durante generaciones se vio como un pecado mortal. No podían ser velados ni podían entrar en el cielo. Normalmente los enterraban por la noche en un cruce de caminos, en el mismo lugar que criminales y brujas. Mire, los clavaban con estacas de madera para que no resucitaran. Como vampiros. Así empezó el mito de los vampiros. Se creía que los fantasmas de los suicidas tomaban forma corpórea. ¿Corpórea? ¿Como...? Carne. Una reminiscencia de la vida que llevaron. Todos morimos. La muerte es inevitable. La autodestrucción no. Ni la indiferencia. No moleste al padre. Lo prometo. ¿Cómo puedo salvar al niño? Están atrapados en un ciclo de abusos y dolor. Habrá que romper el ciclo antes del trauma. ¿Cuando el niño cayó? Pero no debe reforzar el trauma o quedará atrapado. Simón, si rompo el ciclo y consigo que el niño pase al otro lado, ¿cree que él...? ¿Que él qué? ¿Podrá dar un mensaje? Alguien ha mezclado el vino con su medicación. ¿Qué? Quiero estar viva. Oh, hola, señora Shaw. Hola, Paul. Cansada.
Lo del ascensor fue un poco violento. ¿No le has hablado a tu mujer de mí? Hablarle de ti sería una exageración. Oh, pobre Lancelot. ¿Has dormido en el sofá? Oh, venga. No sabía que fuera un secreto. Eso tampoco importaría. ¿Qué quieres decir? La discreción debe de ser una obligación en tu trabajo. Has estado jugando con el ordenador. Se puede ligar con una estrella en declive, pero no con una que está acabada. No ligaba contigo. ¿Puedes llevarme aún al trabajo? Sube. Si consigo que pase al otro lado, podrá dar un mensaje. Dile que... Dile que lo siento. Dile que le quiero más que nunca. Dile que daría mi vida, toda mi vida, solo por volver a verle otra vez. Aunque fuera un instante, solo por volver a verle. Dile que lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Profesor Paul, libro sobre la caza de entes. Desconozco la historia del edificio, pero siempre se reduce al lugar. Aunque ahora no creo que sea necesario, ya que tenemos la suerte de saber cuándo empezaron las apariciones. ¿A qué te refieres? He estado trabajando en la forma de expulsar a un espectro. Aparte del exorcismo, claro, la Iglesia Católica se ha vuelto mucho más selectiva desde el exorcista. Simo. El folclore no es elitista. Si encontramos un trozo de ropa de Nash o de su hijo, podríamos sacar un hilo, hacerle 7 nudos y quemarlo, y así los fantasmas tendrían... ¿Qué fantasmas? Uf. ¿Has hablado con mi mujer sobre fantasmas? James y Ronald Nash... Tengo unos recortes de periódico y... ¡Simón, basta! Mi esposa está bajo tratamiento. Está enferma. No necesita que lo empeores. ¿Me ha pedido ayuda? ¿Y tú no has visto que tiene problemas? Eres una puta amenaza. Nada lo cambiará. Nada de lo que diga lo cambiará. Nada lo cambiará. ¿No hay nadie? Se cierra a las 5. Graban vídeos para la red y nos hacen fotos. No es porno. No debes justificarte. No lo hago.
el porno da más. De esta forma no tengo que quitarme la ropa, cosa que no siempre ocurre en Hollywood. ¿Qué haces aquí, Paul? Quiero disculparme. ¿En serio? Sé lo que es vivir una situación compleja. La gente te juzga. Me equivoqué. Eres un caballero. Por supuesto, no entiendo el atractivo de todo esto, pero debo tratarte mejor. ¿No entiendes el atractivo? No, no lo entiendo. Estoy atrapada. No puedes dejarme, Paul. Paul. Paul, espera. Paul, por favor. No puedo moverme. Paul, estoy indefensa. Paul. ¿Por qué lo estás haciendo? Vives una situación compleja. ¿Quién te ha atrapado? Nadie, no hablaba de mí. Estoy atrapada. No puedo salir. Indefensa, Paul. Son falsas, solo para la cámara. Estar atrapado solo es... una ilusión. Venía a ver a Tai. He pasado por aquí. Estaba en el cuarto de baño balbuceando algo sobre Danny y un chico llamado Ronnie. Le he dado un sedante y la he acostado. Temía que se hiciera daño. Has hecho lo correcto. Lo sé. Pero no debía hacerlo yo. Siento que haya ocurrido así. No volverá a pasar. Tienes que estar a su lado. ¿Sabes por lo que está pasando? Oh, ¿por lo que está pasando? Pues claro que lo sé. No seas tan egoísta. He perdido a mi hijo. Desapareció. Y quizá esté muerto. Y no puedo llorar por él.
No puedo dar rienda suelta a mis sentimientos. Tengo que permanecer tranquilo y apoyar a Brin. O de lo contrario, también perderé a mi mujer. Oye, ya sé. No. No sabes nada. Tú te quedaste con nosotros tan solo una semana. Yo llevo 3 años contando pastillas, escondiendo los cuchillos de cocina, ocultando... ¿Tu oído? Tendría que haberlo vigilado, ¿verdad? Lo dije una vez. ¿Y lo crees, Paul? Debió vigilarlo mejor. No, no lo creo. Yo desearía que, a veces... cuidara de sí misma. Y de mí. Está en el limbo, Paul. Está atrapada. No tienes ni idea del poder que puede tener una persona atrapada. Verás, cuando mis novios empiezan a hablar de sentirse atrapados, significa que han hecho alguna estupidez. ¿A qué se debe tanta ira, Paul? Hay que esconderlas mejor. Al vestíbulo. Señor, necesito saber el nombre de la compañía de seguros o de la persona que se hará cargo de todos los gastos. Luego se lo digo. No, señor, lo necesito ahora. Ponga mi nombre. Paul Shaw. Yo me encargo yo. Es de la familia. Doctora Sherman, extensión 23. Brin, tenemos que irnos. No puedo. Llamarán si hay algún cambio. No sé qué es real, no lo sé, desde que nos mudamos. Lo que le ha pasado a Chrissy es real y necesito estar con ella. Y tengo que estar contigo. ¿Y qué pasa con el apartamento y lo demás? De alguna forma, no ha salido bien. Hay un contrato, Paul. Olvídalo. Estábamos mejor. Todo estaba volviendo a la normalidad. De repente nos mudamos y... Vámonos. ¿Quieres decir...? Vámonos. Al piso de Christine. Está más cerca del hospital. Podemos estar con ella. Mudémonos hoy. De acuerdo. Pediré que me sustituyan durante unos días en la universidad. Y tú vete a casa y coge lo necesario. Quiero. No podría sobrevivir sin ti. Todo irá bien, cielo.
¡Nos vamos! Gracias, decano. Se lo agradezco. Es de gran ayuda, señor. Gracias. Paul. Tengo que colgar. Tai, ¿qué haces aquí? ¿Qué le ha pasado a Chrissy? He ido al hospital, pero no me dejan verla. Doctor James a quirófano, por favor. Doctor James a quirófano. Krasik. Hola. ¿Le han avisado, señor? ¿Has estado haciendo preguntas a Brincho y a su marido? Sí, señor. Ah. Creo que debemos visitarles. Tienen mala suerte. Llamaré a Ford. Le veo allí. Solo dejan pasar a la familia. Os llamé, pero no contestabais. Hemos estado en el hospital. Ya no sabía dónde buscar más. ¡Profesor Paul! ¡Simón! ¡No debería! ¿Quién es? ¡Paul! ¿Quién es, Simón? Venga, tío. Es James Nash. James Nash se suicidó. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Hace 6 o 7 meses, después de que muriese su hijo. Yo le vi. Cuando llegamos al edificio, le vi. ¿Qué le viste? Estaba persiguiendo a una mujer, a una inquilina. Venga ya. Yo le he visto. ¿Se te apareció? ¿Y a Brin? ¿Y a la mujer? Es él quien pide ayuda. El niño es el dominante. El peligroso. Brin está en peligro. ¿Ronnie? Quería romper el ciclo y liberar al niño. Pero fue el niño el que creó el ciclo. Le dije que no jugara con suicidas. ¿Suicidas? No, sufrió un accidente, se cayó. ¿Y se saltó? ¿Para huir de su padre? ¿Y eso qué más da? ¿Qué más da? Es crucial. Cuéntame. Deja que yo te ayude. Tengo un niño. Mi hijo se llama... Era... Se llama Daniel. ¡Mamá! Dani. ¡Mírame, mamá! ¡Mírame! Sí, cielo. Oh, vale. Vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dani! ¡Ronnie! ¡Ya viene, ya viene! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! Los suicidas solían ser clavados en su tumba, con piedras en la cara o cadenas alrededor de la cabeza. ¿Alrededor de la cabeza? Para que no volvieran. ¿Brin está bajo tratamiento? Dime que no alberga tendencias suicidas. ¿Por qué? Esos espectros, Nash y su hijo, solo sienten angustia. Y la única forma de mitigarla es que se les unan los demás. Mi
despertar. Ayúdame a despertar. Ayúdame, ayúdame. En los archivos hay algo. Antes de ser apartamentos Beacon, fue el Hotel Beacon. Y antes la posada de la calle Beacon. ¿Eso qué tiene que ver? Antiguamente era el cruce de la calle Beacon y Church Lane. Un cruce en el que enterraban a los que se suicidaban. ¿Está sobre un cementerio? Una fosa común. ¿Y cuando el chico se suicidó? Se sirvió de todo ello. Que Dios ayude a quien se entrometa. Hola, querida. Paul y yo nos vamos. Y es lo que deseo que haga usted, Carver. Oh, con lo que ya compartimos, podrías llamarme Vanessa. Creo que estoy buena. Y sé de alguien que opina lo mismo. Paul. Paul. Casi estamos. Fue tan fácil. Yo solo tuve que convencerle de lo indefensa que estaba. Paul nunca haría... Él... ¿Qué no haría? No... Me dejaría sola. Oh, cariño. Nosotros siempre estamos solos. Te equivocas. ¡No tenemos tiempo! ¡Paul, no se abre! ¡Tú quédate! ¡No lo apagues! ¡Paul, no se abre! ¡Papá diría! ¡Hijo de perra! No quiere que subamos. Algo está sucediendo. ¡Que vengan los polis por el sótano! ¡Es el 409! ¿Qué quieres que les diga? ¡Que mi esposa está en peligro! ¿De quién es? Venimos de la universidad. Hemos entrado en el edificio. En el ascensor había un chico, pero no era un chico. ¿En serio? ¿Qué ha visto usted? Son los Shaw. A ver, calmémonos. ¡A la mierda! ¡Katrina! Es un hombre muy bueno. Hay que ser tonta para perderlo con alguien como yo. Lo que pasó entre vosotros dos, lo arreglaremos. Puedo olvidarlo. Nos olvidaremos de ti. Yo no lo creo, Brin. No creo que quieras olvidarme. No querrás olvidar. No. Deliciosa. ¿No puedes? ¡Brin! Oh, querida. Aquí estamos todos muertos. Hijo, es hora de marcharse. Todo el edificio. Dios, es todo el edificio. ¿De qué está hablando? Agente, ¿qué sabe de este lugar? ¿Cuántos suicidios se han producido? Bastantes. Bobby, contesta. Bobby. Pero, coño.
no. Bobby, contesta. Bobby. Contesta. Te oímos. Sabemos que estás aquí. Déjeme. Cariño, nos has rogado que te ayudáramos. Tú solo piensas en poner fin a tu vida. Te queremos, nena. Eres una de nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Estás angustiada. Tu marido te ha engañado conmigo. Y perdiste a tu pequeño. Para siempre. Salvarla. Ahora es nuestra. ¡Vanessa! Eres como ellos. Eres... Dilo, Paul. Un fantasma. Vestido de carne. Que no siente nada. Pero eso es lo que queríamos. Lo que Brin quería. ¡No! Sin dolor, sin alegría, sin gritar, aunque sea lo único que hagamos, eternamente. Deja que me la lleve, por favor. No, la necesitamos. ¿Por qué? Porque sigue sintiendo. Y en el momento que corta, en ese delicioso y agonizante instante, sentimos con ella. ¿La vais a condenar por eso? Lo haría por una partícula de ese instante. Y no sientes nada. Pues esto es solo para mí. Te mentí al decirte que era una ilusión. La tenemos. Ya no te necesitamos. No tienes por qué entrar ahí. La quiero. Pobre Lancelot. ¡Muchacho! ¡Pequeño! ¡Sal de donde quiera que estés! Y ahora voy a volver.
hijo. Tú te mueres. Contrólate, chica. Contrólate. Su arma, agente. ¿No han dado confort? No estoy loca. Entramos juntos. ¡No estoy loca! ¡Vuelva! Vamos, lo encontraremos. Ese inspector me trata como a una loca. Creí que la mataba. Creí que la mataba. No te preocupes. Cuidaremos de ti. Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo lamento. Lo siento mucho. Daría mi vida por cambiarlo y devolverle la vida.